Vale. Ay, las madres. Creo que estamos ya en directo. Voy a comprobar si se escucha bien y todo esto. A ver. A ver, vamos al directo y voy a escuchar. Bueno, en principio si se escucha bien, se escucha bien, todo correcto. Uy, ¿qué pasó? Pues estaba aquí para continuar la historia de Starfield. No sé cuánto quedará de la historia, pero espero que quede poco porque se viene Assassin's Creed Mirage. Así que nada, vamos a continuar. A ver si se escucha aquí ya. Ah, sí, se escucha. Vaya, vaya. Sam Cole decide al fin hollar de nuevo nuestro umbral. ¿Sabes a qué he venido? Ah, sí. ¿A qué? ¿Has recuperado la sensatez? ¿Te has dado cuenta de cuál es tu sitio al fin? No voy a volver a preguntar. Pero si no has preguntado, oigámoslo. Quiero oírte decir qué es más importante para ti que tu familia. Vale. Esto ha sido un error. El único error que veo eres tú. Traes aquí a tu sirviente de constelación en lugar de a mi nieta. ¿Has venido a ayudar a Sam a saquear a sus ancestros? No os llevaréis los mapas. Punto. No hay Pues nada vale. más importante que la familia. Nada. Si Sam se hubiera quedado por aquí, ¿Es Toretto lo sabría o de qué? sobra y tú no habrías venido. Está bien, basta ya. Venga, hablemos tú y yo, en privado. Bienvenido a casa, Sam. Que la visita sea corta, ¿eh? Como siempre. Vamos. Y dale está con eso. Para otro. La logia es una lata. Es Toretto. Es Toretto, este es Toretto ahora mismo. Dame un Hablemos. segundo. Bien. A ver qué opciones tenemos. Le hacemos, le distraemos. Vale, no es mala idea. Pero dame un minuto para prepararme, ¿vale? El segundo asalto con esa vieja mula puede ser peor que el primero. La próxima vez que hables con Jacob, dile que quiero hablar yo con él. Esa será la señal. Tú te cuelas y yo le tengo entretenido. Pide ayuda a Cora. ¿Qué quieres, Constance? Espérate, a ver Esa si le puedo. Decisión no te corresponde, ¿no? Son propiedad. Espérate, a lo mejor si le persuado. Puede que tengas razón. No me creo lo que voy a decir. Pero si con esto me libro de vosotros, de acuerdo. Quedaos con los mapas. Ah, pues ya está. Están en la otra sala. Toma, la llave. Madre de Dios. Hemos hecho la conversación más absurda de la historia, la verdad. ¿Están aquí los mapas o cómo va esto? Están aquí dentro. Vale, habla con Sam. Muy bien, a ver si podemos encontrar el nido vacío. Déjame pensar. Por lo visto, las lecturas que registró eran normales al principio, pero luego se desplomaron. Y ninguna criatura, alienígena o de otra naturaleza, se atrevía a entrar. Ahí. Lo he encontrado. Madre mía. Hay un problema. Sea lo que sea, podemos con ello. No me digas eso. Bueno, no te falta razón.
Pero vamos a ver a qué nos estamos enfrentando. Lo primero está en mitad de la frontera, algo con lo que ya contábamos. Sin problema, excepto el que dé la fauna alienígena de la zona. Pero el nido vacío es una cueva en mitad del territorio de la banda de Shaw. Son los mismos forajidos del Galbank. Recuerda que hemos venido a por el artefacto, no a por ellos. Si te gusta hacer sufrir a los malos, vale. Pero es solo un extra. Vamos a esa cueva. Vamos a la cueva, venga. Pues mira, estuve haciendo algunas misiones secundarias y también recogí bastantes créditos, para que veáis, lo tengo aquí. Tengo 73.000 créditos y he visto también que se puede hacer el halcón milenario. O sea, pero tal cual, con piezas, se puede hacer una nave muy parecida al halcón milenario. Pero claro, para eso no sé exactamente qué hay que hacer. Llega hasta el nido. ¿Se puede ir? O sea, ¿se puede ir andando desde aquí o tiene que ser por viaje rápido? Espérate, a ver si se puede viajar rápido. Es que si tengo que estar allí, hasta ahí. Ah, no he descubierto el lugar, así que sí o sí. Aunque creo que con la nave se podría, creo. Pero igualmente. Ah, por cierto, le cambié la nave, el nombre. Ahora pone el combi de nave. Me está marcando para allá, no sé por qué. ¿Y eso? ¿Esos son los hasta esos? Uy, un momento. Ahora. Esto es otro bicho, ¿eh? Yo sinceramente me lo quería hacer la base en Altair. Pero al final creo que me lo voy a hacer en aquí, porque está al lado las tiendas y demás, y hay un poco de civilización. Hacérmelo en un sitio vacío. Aquí por lo menos hay bastantes materiales. Espérate, me voy a poner traje. Que este traje lo tengo, está guapo. Pero prefiero lo mío de siempre. Me voy a poner arma. Por lo que sea. Me quedo ya pocos botiquines, ¿eh? Seguramente hay una opción de fabricar botiquines, pero... ¿Vale? No oigo nada. Espérate, me voy a poner esto porque si no. Bueno. ¿Qué me...
No llega, tío. A ver. Ah, no. Muerto. ¡Mis ojos! A ver qué tiene este. Equipo de trabajo. No te cruces en mi camino. Diles que ya estoy jodido. Todo tuyo. No hay nada que me interese, así que vamos a entrar. Por lo que sea. Algo este. Llave de la cueva, ese me la llevo. Hay botiquín, botiquín. No. Por aquí. Hola. Pues estoy jodido, ¿eh? De vida. Estoy escuchando cosas, ¿eh? La oscuridad. Se sigue por aquí, ¿no? Y aquí es donde está el artefacto, ¿no? Puede ser. Ya lo has hecho antes. Cogemos. Sigamos, pues. Sal de la guarida. Vale. ¿Era por aquí? Buah. Ah, mira, si hay un... una fecha que te dice. Vale, vale, vale. Esto yo no lo sabía. Esto no lo sabía yo. Seguramente me ha salido más veces, ¿eh? Pero es que ni, no me he enterado. Este que tenía. Rattler. No voy a empezar a coger cosas. Salvo que sea muy. La naturaleza es preciosa. Importante. Canso digital, por ejemplo, eso sí. El casco este, ¿no? ¿Esto que hay aquí? Toma de Ashta. No sé qué es. Culata táctica. No sé, no sé lo que es. Bueno, ya tenemos otro artefacto. Y supongo que habrá que llevarlo a la logia otra vez. Y... ponerlo con las demás. Supongo que habrá que creo coger que ya un hemos montón llegado suficientemente lejos.
No querría abrirle la cabeza al hijo pródigo de Aquila, al menos sin haber tenido una charla. Tú debes de ser Shaw. Bueno, estoy tan decepcionada. Sun Cao en persona y me lo encuentro deambulando por la frontera con la morralla de Constelación. Eso sí, habéis esquivado a mi gente, a la que pago bien, todo hay que decirlo. Habéis cogido algo de esa extraña cueva. Seguramente sea lo que ahuyentaba a los astas. Así que he perdido un escondite. Vamos a hablar ahora de lo que merece la pena. Vuestras vidas o vuestros créditos, unas u otros, en realidad. Vamos a persuadir, o sea... A ver, yo lo reventaba a todos, pero no estoy para... Palabras duras, aunque de momento las habéis confirmado con hechos. Vale, de momento va bien. ¡Vamos! Me gusta eso de que el nombre de la banda no solo salga en carteles de búsqueda. ¡Qué labia tengo! ¡Qué labia! Venga, largaos de aquí antes de que cambie de opinión. Si os vuelvo a ver, os mato. Todo esto es culpa tuya. Ya nos puedes echar una mano. Vamos a la ciudad. He pasado de ellos. Si tenía que ayudarles, he pasado absolutamente de esa gente. Favorito. Estamos enteros. Lo que me parece una victoria. Vamos a la logia. Volvamos a la logia. La misión opcional era matar a los Asta. No, hombre, no me hagas esto ahora. Espera, ¿te puedo hacer viaje rápido? Venga, vamos a hacer eso rápido. Es que no sé si repercute después en la misión. Sí. Los contrabandistas son famosos por defender ferozmente su territorio. Vayamos con ojo. Ya me habéis costado mucho tiempo y dinero. Si os volvemos a ver, os mataré. Pero a ver. Si no me has dado nada. Largaos. Vaya tela. Ya me habéis costado mucho tiempo y dinero. No, estos créditos no los llevo. ¿Y este qué tiene? Más créditos. Vale. Y yo te voy a robar, ¿eh? O sea, en el momento en que este pase... Tenéis suerte de que la jefa sea tan generosa. Ah, pero no tiene nada, tío. A ver este tío. ¿Tiene algo? Vale. Con eso yo creo que vamos bien. Vamos a la Aquila, ¿no? Bueno, la Aquila al... A la nave, el con milenario. Vale, yo creo que desde aquí ya podemos ir a la logia. Habrá que volver, poner el artefacto. Y estaba en alfa hace un Tauri, ¿no? Ya hasta me lo sé de memoria. Alfa Centauri, vamos. Hay que ir aquí. Y a la Atlántida, ¿no? Vuelve a la logia. Aquí. La ciudad de Atlántida, ahí está.
Vale, ya estamos en la puerta. Ah, sí, y he escuchado que ha habido una filtración. Que van a hacer Dishonored 3. La verdad es que me apetece bastante un nuevo Dishonored. Ya sabéis que a mí una de las cosas que me gustan en los videojuegos, géneros, son los juegos de sigilo. Ahora voy a hablar con eso. 58 entradas en la lista de recordatorios. La primera... Espera, estas cosas pues que dime la más reciente. La solicitud más reciente. Bueno, esta persona está ocupada. ¿Qué está ocupada? Tomar menos comida picante. Lo dijo mientras se tomaba una bandeja entera de chunks picantes. Me ordenó que se lo recordase antes de la próxima vez. Creo que a Cora y a mí nos vendría bien algo de descanso. Pero dime si quieres que volvamos a formar equipo. Ah, y como suele surgir la pregunta, mi mocosa copiloto y yo trabajamos en equipo. No es negociable. Si yo voy, hay que contar con Cora también. Me enseñó una foto de un planeta con varias trayectorias asociadas a los... Claro, ¿por qué no? ¿Qué te parece, Cora? Venga, vamos a aceptar, pero... Nuevas historias... ¿Qué? ¿Datos? Eso es. Ya me acuerdo de lo que... Si tienes un momento, quiero que hablemos de algo. Hablemos. Vamos, 7200. Debo reconocer que me has sorprendido. Pensaba que te ibas a largar en cuanto nos sacases algo, pero me equivocaba. Quiero invitarte a una velada que estoy planeando. ¿A una velada? ¿La velada del año? ¿La velada del año 4? Me interesa, cuéntame, venga. Se trata de un artefacto y nuestro objetivo es simple, vamos a comprarlo. Nuestro vendedor es un agente libre que se mueve por la ciudad de Neón. Casi seguro que le robó el artefacto a alguien. Solo necesito algo más de presencia en la negociación para que vea que vamos en serio. Creo que lo harías estupendamente. Pues vale. Claro. Si hay que ir a por otro artefacto, tendré que hacerlo. Algunas paradas cuando lleguemos a la ciudad y luego yo me invito a las copas. Esto no va a acabar bien. En Neón siempre pasa lo mismo. Será fácil, te lo prometo. Iré de pasajero en tu nave hasta que lleguemos a Neón. Dime cuando tengas todo listo para salir. Todo listo, vamos. Al sistema estelar de bola y pues... Admito que estoy emocionado. Oye, tenemos que hablar cuando estés libre. Cuando sea el momento. Podríamos hablar cuando tengas un momento. No quiero hablar con nadie. Fuera, fuera, Fuch. No. Quitar. Madre de Dios, se han sincronizado todo para querer hablar conmigo. No, vámonos. ¿La nave dónde está? ¿Por qué me dice que tengo que ir para acá? Bueno, aquí no está el espacio puerto, entonces tengo que ir por abajo. Como siempre. Pues se han sincronizado todos, para pedirme hablar.
Espérate. ¿Me puedo hacer viaje rápido aquí? Vale. Verde, listos para lo que venga a continuación. Vale. ¿A qué sistema tengo que ir? A Boli, ¿no? Bola y o no sé lo que era. Pol 2 este. Neón. En Neón ya hemos estado, ¿no? En directo. Yo sé que he estado en... No sé si lo grabé o no lo grabé en directo. Creo que sí, que llegamos a Neón para hacer algunas misiones, creo. Lo que estoy con un nivel muy bajo, tío. No sé si hay alguna forma de subir más rápido para conseguir el logro de llegar a nivel 100. Pero, madre mía, tendré que ver algún vídeo. Vale. Me voy a quitar el casco. ¿Hueles eso? Construcción, inciensos, productos industriales de todo tipo. Pero no se pueden librar del olor a cherna del abismo. Por cierto, la voz de este tío es la misma voz que la de Starkiller. En la versión en castellano, en España, es Starkiller. Es una especie nativa de pez. Me pregunto a menudo qué habría pasado si no hubieran descubierto sus propiedades psicotrópicas. Quiero decir, sobre el papel, una fuente rica de proteínas tiene más valor práctico que una droga. Pero de nuevo la teoría cede ante la práctica. Pero con una voz bastante extraña, pero es la misma voz. También es la de Adewale, de Assassin's Creed Freedom Cry, el personaje que le acompañaba a Edward. Pues es el mismo. Hay que hacer parada en la sombra. Bueno, pues hagamos parada. Hay muchas voces que puedo reconocer que habéis visto lo que yo he visto. Me acabo de aparecer de delante. ¿Cómo que me están buscando? ¿Quién me está buscando? Ya sé que soy Han Solo, pero tampoco para que... Vamos para allá. A lo mejor debería ir con el traje normal. Vamos para allá. Nuestros médicos. Nuestras camas son cómodas y asequibles. ¿Alguna vez se ha mirado en el espejo? Se rumorea que Boralus, la DJ, anda lloriqueando por ahí porque ha perdido algo importante para ella. Cuartel general de Stroud. No se lo digas aún. Tengo algunas cosillas que quiero contarte cuando tengas tiempo. Señor Stroud, no sabíamos cuándo iba a venir. No pasa nada. Solo necesito hablar con mi social. ¿Ha venido hoy? Sí, deje que le anuncie, señor. ¿Conoces al señor Stroud? ¡Qué suerte! Walter. Isa. ¿Continuamos donde lo dejamos? El mercado de los cruceros de lujo se sale de nuestras competencias centrales. Invertir en eso es un error. No, estoy aquí por... Un momento. ¿Un error? Nuestros diseñadores de naves son los mejores de los sistemas colonizados.
Diseñan transportes personales y naves militares, Walter. Alojamiento a gran escala y hospitalidad son algo totalmente distinto. Ay, perdón. Mírame, aquí discutiendo con mi socio. Y tú ahí de pie. Isa Eklund, la Eklund después del guión en el glorioso nombre de nuestra empresa. Oh, sí, los valientes exploradores con los que mi socio está tan emocionado. Tendrías que oírle soltando ese discurso. No hace falta sacar eso a relucir. Es Starkiller tal cual, ¿eh? Se me pulso cuando lo hace. Lo digo de verdad. Vaya pasión. Si hablase así a la Junta, no tendría que aplacarles tan a menudo. Sí. ¿Por qué estás aquí, Walter? Aún falta para la reunión de la Junta. Y también falta para nuestras vacaciones. Es por los fondos discrecionales, Isa. Lo necesito todo. No tendrá esto nada que ver con la reunión que has preparado en el Astral Lounge, ¿verdad? Yo no he dicho eso. ¿Has vuelto a poner a un agente a hackear mis archivos? Pues como tú hiciste con los míos, dime... ¿Es posible que a base de desconfianza mutua podamos llegar a un punto equivalente a la confianza mutua? Un lugar notablemente inseguro para una reunión clandestina. Ahí está la cosa. Es territorio neutral, a campo abierto. Sin ninguna ventaja. Oh, me tienes que dejar ayudar. Hace ya mucho. Ya me he encargado de todo. Investigar un poco al vendedor, ver cuál es su motivación. Después, un registro preliminar del Astral Lounge para encontrar fallos de seguridad. Te da ventaja si todo se tuerce. Sobornar a algunos matones, cambiar los códigos de las puertas. Sí, exacto. Pues me voy a hacer todo el trabajo y vosotros os quedáis aquí. No quiero ser egoísta, pero quiero pasar tiempo con mi marido. De todos modos, hay que encargarse de las autorizaciones de los fondos. James Newell es el traficante que conoce al vendedor. Nos ayudará a averiguar más cosas sobre él. Y el Astral Lounge no es difícil de encontrar. Toma, déjame darte al menos unos fondos para gastos, ya que no te voy a acompañar. Quedamos aquí. Estaré presente en la negociación. No te dejaré a solas con los tiburones de neón. Te lo prometo. ¿Cuánto me ha dado? A ver. Uf. 82.000. Si te preguntas a qué huele, es neón. Ah. He echado de menos. Yo a ti también. Lo normal. Madre mía, el voyeur, ¿eh? Vamos. Por ejemplo, en Marvel, ¿por qué he reconocido la voz de...? Porque yo, a mí me gusta mucho cuando escucho los doblajes. Sé muy fácil identificar qué personajes tienen la misma voz. Para que os hagáis una idea, de Assassin's Creed, la mayor parte de los protagonistas están en Marvel. Por poneros un ejemplo, la Viuda Negra es Cassandra. Ant-Man es Altair, Doctor Strange es Connor Kenway, y había otro más por ahí. Ahora no lo recuerdo. Pero la mayor parte de personajes, por ejemplo, la de Arno Dorian, es la del Mandaloriano. ¿Te apetece comprar algo hoy? Te doy la bienvenida a Nuils. Si buscas un artículo en concreto... Ah, este es el que fue borde con nosotros, tío. Qué asco. A la pésima selección de Sigurd. No, yo no tengo ningún problema con su negocio. Tengo un problema con Sigurd. Ese hombre no tiene ningún respeto por la comunidad empresarial. Y esta es la voz de Coltrane de... las reuniones de Gears of War. Si no participa en nuestras compras colectivas, pero lo peor es que paga a la seguridad de Neon para proteger su tienda. Cada vez que salga un doblaje que conozca, lo diré.
Sí, claro, si solo te preocupas de ti mismo. Cada pago de Sigurd valida la corrupción de la seguridad de Neón. Está sentando un mal precedente que muchos comerciantes se ven obligados a seguir. Oye, perdona, sé que me pongo un poco intensito con estos temas. María. Si me perdonas el arrebato y echas un vistazo, seguro que encuentras algo que te interese comprar. Sin problema, seguro que encuentras algo que te guste. ¿Pero tengo que comprar? ¿Sí o sí? Uf, el traje este mola mucho, ¿eh? Este es muy rebelde, ¿no? Muy... traje rebelde. Pero claro, tengo que comprar algo, sí o sí. Cascos. Estos cascos ya los tengo. ¡Hostias! Vamos con falda. ¡Wow! Mola mucho este, ¿eh? Este es típico ciudadano. Uy, este para Han Solo está guapo, ¿eh? Chaqueta de cuero. Este no sé, no entiendo este. No entiendo nada. Es que no sé si tengo que comprar algo sí o sí. No, pero sí que compraría... botiquines, ¿eh? Si hay. Solo tiene tres. Piezas de nave. No. Gracias por visitar nuestra tienda. ¿Qué tengo que hacer? Pregunta por seguridad. Si buscas suministros, este es el lugar. La mayoría de los guardias están untados y los pocos que no lo están se limitan a cobrar su cheque y mirar para otro lado. Tienen a Neón totalmente bajo su control. Ni la seguridad del mismísimo colectivo Freestar tiene presencia aquí. De no ser por el puesto de comandos de Freestar, no habría un ápice de justicia en toda esta ciudad. Ah, va. Muy bien. Ahora, nada, escucho otro que tenías que escuchar. Vigila tu retaguardia ahí fuera. Ah, si te tengo que preguntar por Rosa. Llegué a Neona un par de años. Era mi super. Llevamos en amor. Háblales de nuestra tienda a todos tus conocidos. ¿Qué más? Pero si ya le pregunta por la seguridad. ¿Listas para la primera vez? Después de eso, obviamente. Quizás sí. Persuasión. La información no suele ser gratis. De verdad, ¿vale? Vamos a estar con estas. Establezco contactos entre mucha gente, ¿sabes? No puedo seguirles la pista a todos. A lo mejor vamos. No puedo poner esto en su cuenta. Vale, no sé mucho, pero hice que uno de mis agentes libres siguiera al vendedor hasta su casa. Cubículo de sueño 1. Te anoto en qué unidad estaba. Pues vamos para allá. ¿Pero por qué hay dos? No sé si los fanáticos. Ah, no, hay más. ¿What?
escondes. ¿Esto qué es? Ordenador. ¿Vale? ¿Puedes hablar cuando tengas un momento? Es mejor hacer esto que andar metiéndose. Bueno, ¿y esto? La fiestuki. ¿Es una fiesta? No eres de por aquí, ¿verdad? Soy Boon Morgan y tu nuevo mejor amigo en Neón. Tanto si has venido a beber como si estás aquí con la música. Tranquilo, ¿eh? Tengo lo que necesitas. Pero si lo que quieres es algo un poco más estimulante, tenemos un montón de Aurora a la venta. He venido para probar... No. Las drogas son para las bandas callejeras y los yonkis. La Aurora está a otro nivel. Pues sí. Me gusta llamarlo experiencia trascendente, exquisitamente elaborada. Lo que pasa es que no cabe en el paquete. Toma, échale un ojo a la carta. No te mentiré, la Aurora es un poco cara, pero afrontémoslo. ¿De verdad vamos a ponerle un precio al placer? Me preocupa la seguridad. El Astral Lounge es uno de los lugares más protegidos de Neón. La seguridad ha sido escogida por los mejores funcionarios de la ciudad. Digamos que necesito la subida, este de mi parte surge la pelea. No sé si llevaré que volar. Las reuniones privadas suelen celebrarse en el piso de arriba. Use los ascensores. Entonces diría que... Persuasión. Nos esforzamos por fijar una tarifa más que razonable. Lo siento, no. Pero las promesas son mala divisa. Vale. ¿Trabaja usted para Stroud Eklund? Quizá podamos arreglar algo. Sí, eso espero. Un turno. No, si me arruino. ¡No! Que no puedo ceder en el precio. El paquete VIP no es para cualquiera. Espero volverte a ver. Momento. Quiero que por lo menos me sea rentable. Ahora ya hablamos. Tengo lo que necesitas. Disfruta del lounge. ¿Pero qué tengo que hacer? Preguntar por la seguridad. ¿Te pongo algo para beber? Excelente, Lec. ¿Y cómo vivirá? ¿Qué? Ah, que puedes comprar el ático. Perfecto. No me interesa, la verdad. Qué lástima. Aquí estaré por si cambias de idea. ¿Por qué me hablas así? Mira si quieres, pero tú y yo sabemos por qué has venido. Quieres Aurora, ¿verdad? Yo diría que esta es la voz de Homer Simpson o Homero Simpson, como decís allí en Latinoamérica. Y creo que es la voz un poco cambiada, creo que es la voz que pone ahora, la voz que tiene ahora. Uy, la Aurora. Que por cierto, tenemos cosas
guardadas, que son de contrabando. Todo. Adicron, vino espumoso, tal, tal, tal. Por supuesto. No, no quiero ver nada más. Eso depende. Claro, por supuesto. Increíble, ¿eh? Esa es Bora. No sé de dónde. Benillos, es un buen hombre. ¿Prefieres empezar? Pero... Regresa pronto. Pregunta por seguridad. Gracias por visitar el Astral. El Astral. Me temo que sos... Disfruta del lounge. Tenemos Aurora de sobra para tu disfrute. El Astral Lounge. Entonces diría que le interesa. Venga, vamos a pagar. Espero que su reunión tenga lugar sin contratiempos. Joder, macho. Espero volverte a ver. Bueno, al fin y al cabo me ha costado 3.000 porque he pagado 4.000. Este sitio es una locura. Y le he robado este 1.000. Hay que subir. Frank Renick está alterado porque han destrozado su robot. En conjunto hemos echado unas risas con esto. Lo todo que paso, le robo cosas. No, hombre, no. Necesito ganzúas, en serio. Espérate, ¿puedo conseguir ganzúas de la nave? ¿Cómo era? Era nave, bodega. Objetos no. Recursos. Eran varios, ¿no? Ganzúa digital. O sea, me van a hacer ir a por ganzúas, en serio. No me lo creo, tío. Claro, aquí no puede haber ganzúas. ¿Y dónde era? Aquí. Nada, hay que ir a por ganzúas, tío. Y no sé si en la tienda esta que hemos ido antes tiene ganzúas. No estoy de humor. ¿Y a mí qué me importa? Era aquí, no. Así que salga. Aquí no. Aquí no. Aquí no. Aquí. Oye, hola. Gracias. Tengo los mejores. Varios. Ganzúa digital, comprar. Venga. Espero que. Nuels Woods dispone de una línea de equipo y accesorios para su genética cordada. Nuestros médicos. Por cierto, su seguridad está casi garantizada. Ha llegado el momento de mejorar su vida. ¿Cómo vamos yendo para allá?
tendremos que hablar largo y tendido cuando puedas. Que sí, pesado. Soy un experto. Ya está, ¿no? Habla con Walter, no sé qué. Walter Stroud. Condescendiente la gente, ¿eh? Y qué borde. Si quiero llevar casco, pues llevo casco. Perdona, tengo lío con los análisis de ganancias trimestrales. Me da igual. Es que se me contagia la borde. ¿Está todo listo? todo listo. Vamos al Astral Lounge con el vendedor. La Star Lounge suena a desayuno. La siguiente reunión de la junta. Ah, estaré echando un ojo a esta pequeña operación. Por si acaso, buena suerte a todos. Pues venga. Otra vez para abajo. Hostia, la música que suena de fondo mola mucho, ¿eh? No sé si lo escucháis, pero mola mucho la música de fondo, ¿eh? No la que se escucha ahora, sino la de fondo. Bueno, hemos llegado. No sé qué aspecto tendrá el vendedor, pero irá con un maletín de seguridad. Uno más grande de lo normal. Lo bastante como para contener el artefacto. Debemos separar. Un procedimiento estándar en los negocios de Neón. A lo clandestino, cómo no. Recuerda, Ramsey y Travers. Nos vemos cerca del ascensor. He salido. Dices que nos vemos en ascensor. Me gustaría que charlásemos. El vendedor lleva una insignia de servicio de Slayton Ivo. Adiós. ¿Tiene que ser este? ¡Hey! ¡Menuda pasada! ¡Qué música tan buena! ¡Vive a tope! ¿No?
juego. No te oigo. ¿Será posible este sitio? Mira cuántos. ¡Hola! Ve a pillar una copa. Es hora de divertirnos. ¿Eh, Tom? No oigo ni mis pensamientos. ¿Qué es ese? ¿Por dónde empiezo? Ese templo. ¿Qué narices era eso? Pero jamás. ¿De quién lo construyó? ¿Por qué? Tengo tantas preguntas. Y que lo digas. ¿Y eso qué sabes hacer? No soy científico ni nada parecido. Pero tu habilidad, poder o lo que sea, es científicamente imposible. Por eso te digo, olvídate de mí. ¿Tú cómo estás? Lo que pasó... ¿Cómo lo ha dicho? Podría haber tenido graves efectos fisiológicos. Mentales no, espero. Y aunque todo estuviera perfecto... Porque el atrás nos está mirando. Lo que te pasa por la cabeza. Una gran decisión. Los demás miembros de Constelación se volverán locos cuando se enteren. Si es que nos creen. ¡Menú, Vivian! ¡Qué menuda fiesta, eh! ¡Una noche fantástica! Recuerda, la... ¿Yo? Alguien tiene. No pretendo. Y como yo... Recuerda, nos representas a todos. Mira con atención. Es emocionante. Los artefactos. ¿Te imaginas si es...? Si pensabas que... Tenemos que averiguar. Supongo que debemos... Esperemos que... Somos conocidos. Por desgracia. He intentado. Eres un orgullo para Constelación. Lleva cuidado. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hacía tiempo que no... Tío, ¿quién es? Mira, me interesa. Estarás de acuerdo en que mi tarifa es justa. ¡6.000! Pensación. ¿Y eso? Es verdad. El dinero tampoco es que lo sea todo. Ni de blas te voy a pagar 6.000. Me alegro de que entiendas mi situación. Hostia, creo que esta es la voz de Bo-Katan, ¿eh? Ojo, cuidado, ¿eh? Vale, está bastante bien. Me parece bien. Trato. Y si no, se parece mucho. Venga, va a pagarlo. Cuando quieras. ¿Me van a dar el logro? Tengo que desasignar a alguien. ¿Quién es la nueva? Voy para allá. Hola. Hola. ¿Existe? ¿Qué quieres? ¿No ves que estoy ocupado bebiendo? No me digas. He oído que tenéis una reunión dentro de unos minutos, ¿verdad? En una de esas salas VIP tan pijas. Por cierto, me voy a ir yendo. Disculpa. ¿Qué pasa? Buenas. Acabo de ver pasar al vendedor. Buen trabajo. Bueno, antes de que entremos ahí, déjame repasar las reglas básicas. Va a pedir el doble de lo que hemos acordado. Es lo normal. Puede que intente irse. También es normal. No te preocupes por la cantidad que acabemos acordando.
Los fondos discrecionales de Stroud Eklund son solo una nimiedad para ti y para mí. Nuestro objetivo es que acepte ese dinero a cambio del artefacto. Todo vale con tal de conseguirlo y que no acabemos muertos. ¿Te parece bien? Va a ser divertido. Sí, sí, chupi guay. Encuentro estimulantes los duelos de astucia con los bajos fondos de neón. ¿Podemos hablar un momentito cuando puedas? Te lo agradecería. Pero si hemos hablado ya. Vaya chapas. Hamza sigue dando la murga con lo de la tábula desaparecida. Como si los de seguridad tuviésemos tiempo para buscarla. ¿No puedo tener ni un momento de paz? ¡Devuelve eso! Pues no. ¿Eres Stroud? Pareces distinto en persona. Nuestros ¿qué viene? Ah, no, vale. Insisten en hacer algunos qué susto. En las fotos oficiales. Qué guapo el traje, ¿eh? Es increíble, tu tío. Tu guardaespaldas va a quedarse de pie o se va a sentar. Me estoy poniendo nervioso. Qué amable. No parece que estemos en el planeta que estamos. Me siento. ¡Ojo, ojo! ¡No, no, 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 no! Entiendo. ¡Estás bajo arresto! ¡No! ¡Nada de movimientos bruscos! En ese maletín. No lo sé, pero aquí tu guardaespaldas tiene equipo del bueno. ¡Hackeado! ¿Por qué no se añade al trato? ¡Hackeado! ¡Hackeado! ¡Lo he hackeado! Tenemos que hacer un trato. ¿En serio? ¿Y cómo lo sabéis? ¿Quién me ha delatado? ¿Acaso importa? Sabemos que estás en un brete y seguimos dispuestos a comprar. Y así, amigos, es como se libra uno. Hay gente que viene a por mí. No me vale con lo que acordamos. Necesito más para poder desaparecer. Ese no es problema nuestro. Hemos venido preparados para cierto precio y ahora tú quieres otro. ¿Me estás diciendo que Walter Stroud no tiene ese dinero? Me largo de este sitio ahora mismo. ¿Estáis intentando robármelo? Como puedes ver, tenemos el control de la situación. Aprovecha nuestra generosidad. Coge el dinero. Muy bien, vale. Es todo vuestro. Espero no tener que volver a veros en la vida. Vale. Bien hecho. Hemos aplicado tácticas de alta presión, pero hemos logrado lo que queríamos. Hora de irse a casa, ¿te parece? Sí. ¡Alto, no os mováis! Estáis en posesión de un bien de Slayton Aeroespacial. Ah, Slayton debía de ser el propietario original. No hay por qué hacer esto. Todo está permitido en Neón. ¿Verdad que sí? ¡Entregad el objeto del señor Slayton! ¡Ya! Vamos a persuadirle. Es propiedad de mi jefe. Es todo cuanto necesito saber. ¿Vais a obligarme a disparar? ¡Wow! Eso no va a pasar. Estás hablando conmigo, no con la seguridad. Tampoco te sulfures. Qué fácil es hablar. ¿Pero vas en serio? ¡Se acabó! ¡Ya está! ¡Oh! ¡Va a ser tu último error! Ha enviado hombres armados al Astral Lounge. Pues Slayton va en serio con lo de conseguir el arte. Será mejor que salgamos del planeta. Vuelan por ahí como si los sistemas colonizados fueran suyos. Qué cosa más rara me acaba de pasar, la verdad.
Vamos a salir de aquí. Hostia. Algo ha salido mal, ¿verdad? Slayton ha puesto precio a vuestras cabezas. Ha untado a las personas adecuadas e incautado vuestra nave en el espacio puerto. No, hombre, no. Nos hemos quedado sin salida. ¡Tengo que irme! Estoy de acuerdo. Hay que hablar con él en persona. Slayton Aeroespacial tiene oficinas aquí en la Torre de Comercio. Si Nicolás está moviendo esto deprisa, debe estar allí o cerca. Vayamos a la recepción. Vamos. Nos han incautado la nave. Ya lo que faltaba. ¿Podemos hablar un momentito cuando puedas? Todo el mundo quiere hablar conmigo. A ver, yo no soy psicólogo, Bienvenidos a Slayton Aeroespacial. ¿En qué puedo ayudarles? Me temo que el señor Slayton es un hombre muy ocupado. Wow. Voy a comprobar si puedo hacer algo. Creo que podemos hacer una excepción en su caso. El señor Slayton les atenderá. Usen el ascensor. Perfecto. A mí aguanto ascensores, ¿eh? Espera, claramente esta no es la planta ejecutiva. Nos ha descubierto. Walter, coges lo que es mío y luego irrumpes en mi despacho. Una jugada audaz, pero fácil de contrarrestar. Ah, estamos atrapados. Hola, Walter, cariño, ¿estás ahí? Me ha llevado tiempo, pero he conseguido sobornar a uno de los asesores de seguridad de Slayton. Me han dado acceso. Muy bien, tenemos forma de salir. Cuando se abran las puertas, sigue sus instrucciones, ¿vale? Soy consciente de la ironía que supone que siga diciendo será fácil. Las puertas se abrirán en 3, 2, 1. Los guardias y empleados de Slayton están por todas partes y con cuidado. Usad el sistema de ventilación para moveros sin que os detecten. Hay una entrada a la derecha del ascensor en el que habéis llegado. Vale, ¿y cómo se va ahí? Momento sigilo, esto me gusta a mí. Pero, ¿qué sigilo va a haber? O sea... estos me ven. El equipo de seguridad está en alerta máxima. No vale la pena intentar escapar sin Dios. Tendréis que luchar para salir. Ah, pues haberlo dicho antes. ¿Qué tienes? Equinox. No quiero Equinox. Ah, que tampoco se sale por aquí. Sale aquí. ¿Ustedes son créditos? Esta es mi parte favorita. ¿Canso digital? Vale, ¿cómo se abre eso? El ordenador. No hay puerta. Hoy no va a ser tu día, colega. Ah, coño. Oh, no.
Vale. Vamos. Encuentres algo bueno. A ver, inventario. Mando el chaleco, no sé qué. A ver, este es... ¡Mierda! ¡No te escaparás! ¿Me oyes? ¿Pero cómo se va por ahí? La siguiente planta. Ah, amigo. A tu casa. Espera, estoy tratando de apagar ese robot desde aquí. De hecho, están recodificando los protocolos. Creo que eso vuelva a funcionar. Puedo sacar la adrenalina. ¡Ay, recarga! ¡Vamos! ¿Transfuego digital? ¿La llevo? ¿Qué tienes tú? Traje de reconocimiento. No te tal. Metas con un co. ¿Transfuego digital? No, no, no. ¿Aquí qué hay? Créditos. Vale. Ya no hay nada nomás. No. Nada, me voy. No puedo hacerlo. Este arma no hace nada, tío. Me temo que se te acaba el tiempo. He hecho peores afectando. Vamos al cuchillo, a la espada esta. No. Objetivo abatido. Reciclar y reutilizar. Bueno, estoy muy mal de botiquines, ¿eh? ¡Ostras! ¿Pero qué ha pasado aquí? ¡Victoria! ¡Victoria! ¡No te metas! ¡En el brazo! ¡Ah! ¡Estoy sangrando! ¡Ya! ¡Hora de ponerse salvaje! ¡Cae! Ahí está la puerta. Por ahí deberíais poder salir fuera. Hay una serie de pasarelas por las que se puede subir directamente a la planta ejecutiva. Bueno, pues... ¿Tú qué haces? Hoy no va a ser tu día, colega. Madre mía, la que se arma. Si yo disparo aquí, ¿esto explota? No, he gastado balas para. Por aquí hay alguien. Poneos la
Es igual, me caía fatal, madre mía. Uy, botiquín. Todo esto, no tengo mi mochila, pero si no me han quitado nada, ¿no? Ah, pues sí, lo he quitado. Eres historia, historia. Bueno, vamos a poner el botiquín. Hostia. ¿Cómo se sube? Si puedo hacerlo sin que me peguen hostias. En mi despacho os encierro. ¿Dónde más se puede batallar con astucia, con apuestas de alto riesgo, sino aquí? Tenéis lo que es mío. Yo, indirectamente, tengo lo que es vuestro. Estamos en tabla. Aunque yo cuento con algunas armas más de mi lado. He de admitir que contar con la presencia de uno de los socios de Stroud Eklund es una gran oportunidad. ¿Cómo van tus trimestrales, Nicolás? Tal vez podamos añadir Slayton Aeroespacial a nuestra cadena de suministro. Siempre que olvidemos esta desavenencia. Sí, creo que ese sería un intercambio de lo más beneficioso. Pero queda el pequeño detalle de pagar por la humillación. No, persuasión. El señor Musgrove, mi antiguo empleado y el ladrón responsable de nuestro afortunado encuentro, resultó capturado antes de vuestra llegada. Que decidierais su pena vosotros mismos sería una forma ideal de cimentar nuestra nueva colaboración. Como queráis, tendréis la ocasión de decírselo vosotros mismos en breves momentos. Cuando atrapas a un tipo malo, aunque solo lo sea de refilón, hay que arrestarle. Pero tú verás. Mi personal de seguridad ha traído a Musgrove a mi despacho. Seguro que volver a veros será una hermosa conclusión a vuestro anterior trato. Cuando sea el momento, aún me gustaría que charlásemos. Sé que probablemente él no haría lo mismo por nosotros. Ah, no. Tú. Slayton tiene un sentido del humor muy retorcido. Por favor, solo intentaba vender un producto, ¿vale? ¿No estamos todos aquí por eso? Sé indulgente. Nos hemos aprovechado de su iniciativa, a fin de cuentas, aunque hayamos acabado trabajando con el hombre al que robó.
Gracias. Te ha tocado la lotería, colega. Aprovecha. Una excepcional muestra de compasión para esta. Hora de irse. Seguiremos. Tenemos hablando. Que hablar largo y tendido cuando puedas. Descuida, en cuanto. Adiós y gracias. Pues vale, vámonos. Camina. Uy. El señor Slayton no tiene más que hablar contigo. ¿Se puede ir por ahí? ¿O tengo que dar...? Que tengas un buen día. Gracias. Estos son naves, ¿no? ¿Tú qué tienes? Camina. El señor Slayton no tiene más que hablar contigo. ¿Por qué este tío está con un arma apuntándoles? ¿Quieres concertar una reunión? Yo llevo esperando todo el día, es de chiste. No, quiero robarte. A ver, no tienes nada, tío. ¿Tú tienes pasta? Aquí no ha pasado nada. Que tengas un buen día. Creo que... Vaya, si tu empresa también te ha enviado aquí. No sé qué sentido tiene reunirse en persona con vendedores de componentes, la verdad. No, no entendía nada, pero bueno. Vamos a recepción. Si no digo nada en las conversaciones es porque también quiero enterarme un poco de la historia. Como me des problemas, te encerraré sin mediar mal. ¿Qué? Vamos para allá. Ha llegado el momento de mejorar tu vida. Está casi garantizado. Creo que si completo esta misión, me dan el logro. O sea, si completo esta... lo que estamos haciendo. Bueno, y ahora hay que volver y poner el otro artefacto. Estamos listos para el despegue. ¿Podemos hablar cuando tengas un momento? Tío, voy a hablar con este tío ya porque me está poniendo... Los sistemas tienen buena pinta. Ha sido muy emocionante viajar con el famoso último descendiente del gran Solomon Cove. ¿Era como lo imaginabas? La verdad es que es un alivio estar contigo. Muchos oyen el apellido Cove y esperan que haga un milagro o algo. El tiempo lo engrandece todo. Solomon era un buen hombre, uno magnífico. Pero si escuchase las tonterías que se dicen de él últimamente, tumbaría a la gente de un puñetazo. Sí y no. Hubo una época, antes de que naciera Cora, en que me agobiaba. Parecía que cada cosa que hiciera o dejara de hacer era un reflejo de nuestro gran legado. Cualquiera se volvería loco. Ahora espero que pueda ayudar. Gracias por decir... Para mi padre, imagina ser... Si hacen un cómic, lo que publican... Tu nave huele mucho mejor que la de papá, pero mucho. ¿Puedo hacer algo por ti? Hola, me alegro de verte. Sí que es. Es Bo-Katan. Siempre es un placer. Todo perfecto por aquí. Todo bien, dadas las circunstancias. Es Bo-Katan, tío. A veces me apetece desactivar algo. El motor gravitacional para ir flotando por ahí.
¿Has venido a charlar? ¡Hasta otra! ¿Os imagináis que reúno a un montón de personajes que tengan la voz de Star Wars? Creo que Barrett tiene la voz de Darth Vader de aquí en España. Que también es la de James L. Jones en The Big Bang Theory, cuando le ponen la voz. Voy a reunir a todos los que tengan voces de Star Wars. Supongo que se puede considerar una victoria. ¿Qué lo que tú digas? Vamos a... Hola. ¿Opinas? Estoy de acuerdo. Esta vida se nos da bien a los dos, ¿no crees? Para tratarse de neón, nos ha ido mejor de lo que cabría esperar. En conjunto, ha sido un gran éxito. Gracias por dejarme acompañar a la nueva estrella de Constelación. Sí, me he puesto sentimental. Perdona. Bueno, 10.000 créditos. Tampoco es para tanto, ¿eh? Hay algo que no... Todo tiene buena pinta por aquí. A ver. Este lugar no está disponible. O sea, tengo que salir de aquí, ¿en serio? ¿Algún libro nuevo para mí? No entiendo. Está aquí dentro el tío este. Vienes a estar de palique. Ah, mira, aquí está. Líder encubierta. Sigamos hablando en la logia. Es lo mejor de la serie. Straude, durante años, por fin me de... Hasta la próxima. Hasta la próxima. He hablado. O sea, hay algo que está pasando. No sé lo que está pasando. Pero vamos a la logia, venga, vamos a Alpha Centauri. Vamos a olvidarnos de que me lo marca aquí. Es que me sigue marcando aquí. La logia. El viaje rápido... ¿Qué ponía? Desde este lugar no está disponible. ¿Por qué no está disponible? A ver, a lo mejor es que tengo que salir de aquí. Despegar. Ha caído un rayo ahí, ¿eh? ¡Hostias! Tienes algo que no te pertenece. Mi gente ha matado por menos en otras ocasiones, pero te doy una oportunidad de... ¿Qué es esto? ...el artefacto y apartarte de ese camino.
ese tipo de nada. No, no, yo tampoco. Eso dices ahora. Pero tu gente no está preparada para los artefactos. Los estelares sabemos lo que sois y de qué sois capaces. Una nueva facción. No puedo hablar por la humanidad, pero Constelación se lo merece, sin duda. Decidnos, ¿qué son los artefactos? ¿Para qué sirven? ¿Los hicisteis vosotros? ¿Qué os da más derechos sobre ellos que a la humanidad? Respondelo, eso es precisamente lo que no podemos permitir. Si no abandonáis esa sed de conocimiento, os ahogaréis en ella. Nos estamos impacientando. Dejad de intentar ganar tiempo. Pero habláis nuestro idioma. Lo sabemos todos sobre vosotros. Por eso no podéis poseer el artefacto. Cuanto más comprendáis, más daño causaréis. ¿Cómo es posible que sea peligroso saber qué sois? Se trata de mantener la distancia. Si interferimos ahora es porque es necesario. No me gusta lo que veo. Si hacemos girar ahora el motor gravitacional. Manda el logro. Saldremos de esta. ¡Agárrate! ¡Vamos! 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 El mejor piloto de la galaxia. Atención, está entrando en el espacio de las colonias humanas. Mantenga el rumbo y prepárese para un escape. Tenemos que volver a la logia de inmediato. Hay que decirle a Noel que... Ruta de tres. Vale. Hay que ponerse manos a la obra. El universo se ha vuelto más raro. Hay mucha historia en estos pasillos. Y si tenemos suerte... Venga, ¿cuántos quedan? ¿Qué quedan? Uno, dos, tres, cuatro, cinco abajo... Nos quedan bastantes, ¿eh? ¿Qué tal, Porneón? ¿Estás bien? Quiero que le eches un vistazo a los datos sensores. Vale. Espera, que lo pongo sobre la mesa. Eso es... un prototipo. No. Ese material no es nada que... ¿Qué es? Venid todos a ver esto. Alienígenas. No es de las facciones ni de la flota carmesí. ¿Será tecnología militar secreta? Ningún almirante de las colonias unidas ha aprobado ese diseño. Se hacen llamar los estelares. Nos exigieron entregar el artefacto. Como si fuéramos niños jugando con las cosas de sus padres. ¿Qué sabemos? ¿Hay algún grupo filial con ese nombre? No, en ningún recoveco de los sistemas colonizados. Quizás sea una colonia humana distante que acaba de aparecer. U otra casa Varun.
Lo dudo mucho. ¿Estamos ignorando lo evidente? ¿No será un grupo desconocido hasta la fecha que sabe de los artefactos? Venga, lo digo yo. Vida inteligente alienígena. Seres extradimensionales. ¿Lo ves? El labo de Darth Vader. Creadores originales procedentes de los confines del espacio. O voy más allá. ¿No son la metáfora de los ángeles vengadores que vienen a alejar a la humanidad del conocimiento? Los vengadores propio? Ahora. Tenemos muchas teorías, pero nada concreto. Solo que andan detrás de los artefactos. Que venga Thor. Están dispuestos a conseguirlos por la fuerza. Y el Capitán América. Estoy con Sam. Ningún laboratorio de los sistemas colonizados ha hecho esas cosas. Y creo que esa nave tampoco. Así que tenemos unos extraños seres extradimensionales que resulta que construyen sus naves espaciales igual que nosotros, ¿no? No sé. Bueno, igual. Algunos pequeños destellos en la oscuridad. Te los puedo pasar en cuanto quieras. Quiero comentarte algo cuando tengas tiempo. Bueno, otro artefacto. ¿Otra vez? Esto es emocionante, pero tenemos mucha presión encima, ¿verdad? Tenemos que hacerlo bien. Menudo susto tuviste con esos matones del espacio. Los estelares sí que saben entrar en escena. ¿Todo listo para volver a salir? El ojo puede ayudarte a encontrar los artefactos, pero está ciego ante los nuevos competidores. Prueba la seguridad y las esclusas vayas donde vayas, ¿vale? La exploración en sí ya es algo peligroso sin un malvado grupo intentando matarte. Habla con Walter. Mi regreso a la logia ha provocado una actualización completa del sistema. Estoy listo para ayudar. ¿Quién? ¿En qué puedo ayudarle? ¿Tienes algo? No. Entonces nada. Vuelva pronto. ¿Quién era Walter? ¿Por ahí pillas algún canal? Echo de menos un poco de acción. Vamos al espacio puerto. Vamos. Y ya vamos para otro artefacto. Que por cierto, ¿cuántas misiones quedan? Esta está completada. Esta está completada. Esta también. Esta también. Esta también. Nido vacío también está completado. Pequeño paso. ¿Qué queda, tío? Ahí. A lo mejor es el último, ¿eh? No sé, o a lo mejor se activan más misiones a partir de aquí.
ver. Saluda. Me alegro de verte. Sigues jugándote la vida por gente desconocida, ¿eh? Eres de las personas más... Una auténtica anomalía. ¿En serio? Vale. Ya basta de mensajitos. El mando dio por concluido. Perdí algunos hombres, pero... Lo mantengo, pero... El mando nos envía, pero aceptaría. Considéralo un detalle. Mucha gente buena, quizás algún día. Objeto épico, ¿manda un objeto épico? ¿Qué dices? ¿Objeto épico de qué? ¿De qué manda objeto épico? ¿Manda esto? ¿El cuchillo? ¿Por qué me dice que tengo que ir para allá? ¿What? Busca el artefacto. Hostia, sí, este parece Calquestis, ¿eh? El de la imagen. Parece que lleva el poncho ese... Me alegra ser parte del equipo. ¿Cómo estás? Ah, mira, ahora te sale la flechita. Mina abandonada, pero me da a mí que abandonada. No sé qué, en qué universo esto es abandonada, ¿eh? Uno menos. No, otra torreta no. No, me matéis. Vamos a por él. ¡Vamos! ¿Tú qué tienes? ¿Tú qué tienes? Mira, balas del 7. Ah, este es el... Ah, vale. Mira, gastó digital. Vamos a machetearle. Créditos. Uy, esa caja... No... ¿Quién dispara? ¿What? ¿Qué pasa? Está aquí.
Traje de francotirador pirata. ¿Un kraken? ¿Qué coño es un kraken? ¿Un arma? Bueno, vamos a misionar. Porque si es que si no. ¡Hola! Muy bien, ¿cómo se abre eso? O sea, hay que entrar. Vale. Doy por hecho que hay que entrar aquí, ¿no? Y ahora aún esto, ¿no? Un ordenador. ¿Habrá gente? Aquí. Ah, pues no. Pues. Esto no es Tolima. Que lo normal es que haya algo aquí para abrir esto. Pero a lo mejor tengo que ir a Tolimán, de verdad. ¿O es esto? ¿Es esto? Vale, menos mal. Y... esta puerta se abre sola, ¿no? Vale. Uf, cómo odio las minas, ¿eh? La última vez que estuve en una mina... lo pasé muy mal, la última vez. No me pagan lo suficiente para esto. Voy a buscar a... anzuelo digital. Y aquí está el artefacto que tengo que... ¡Eso te pasa por idiota! No necesito disparar para eliminarte. Casco espacial de pirata, no. Cuchillo del túmulo. Hay que seguir bajando. Mira, paso. Ah,
tu casa. Tiene que haber otra forma de llegar. ¡Ostras! ¡No! 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 ¡Hostia! ¡24! ¡Nivel 24! ¡Buah! Estoy muy mal, ¿eh? Puedo saborear la adrenalina. ¿Dónde está? ¡Ay! Buah, está ahí, tío. Se me va a liar, ¿eh? Cruces en mi camino. Es que no sé si se puede bajar. Oh, tengo sangre en los ojos. Esta es mi parte favorita. Ah, que son dos. Buah. Son dos tochos, Granada. Vamos. Buah. No. Dios, se me ha liado, tío. Esos dos tienen mucho nivel, tío. Hay otra opción y es pasar del tirón, No, otra vez no. ¿Qué le doy? Voy a pillarme el arma esta por el simple hecho de que esto lo lleva mucho. Llevo el Maelstrom que usa del 6,5. Y me llevo toda la pala del 6,5, tío. Pues que si no. También te digo que no quita nada. ¡Solo estoy empezando! ¡Vas a pagar por eso! No me pagan lo suficiente para eso. Tengo 700 balas, o sea, si es que no me extraña.
Aquí no era. Era para otro lado. La cuestión es, ¿pasamos de la gente? ¿Quieres meterte con nosotros? Anzuelo digital. Voy a poner en favorito, el arma. Favoritos. Malestrón. Hola. Bueno. Pierdes el tiempo. Hasta nunca. Ya no estoy empezando. A dos botiquines, se me lía. Tengo otras cosas. Sí. Hora de bailar. Quien se lo gana, se lo queda. Ay. Digital. Mina abrasadora. Créditos. Ahora dime que es por aquí. Quiero salir de aquí ya. Por favor. Vale, sí. Uf. What? No me lo digas esto ahora, esto no. ¡Ah!
camino. Vamos. Wow. Bueno, ya la puedo volver, macho. No se puede volver, ¿verdad? ¿O sí? Por favor, que esté en la nave, por favor, que esté en la nave, por favor, que esté en la nave. Vale. Vámonos de aquí. Ya. Mira, botiquín. Polímeros, hay que buscar polímeros. Vale. Ni que hecho. No estarás incordiando a quien tus hablas, ¿no, Cora? ¿Cómo? ¿Soy un incordio o qué? Ah, jamás. Mala elección de palabras. Vale. Pero es que hay muchos poderes, ¿eh? Habilidades. Un nivel. El uso de más láser inflige un 1% más de daño. Las armas balísticas. ¿Esto qué es? Gastronomía, ¿no? Boxeo. ¿Para qué quiero eso? Ciencia. Los botiquines transmitidos de emergencia restablecen un 10% más de salud. Este, ¿no? Yo creo que este. Sí o sí. Ah, espérate. Que dentro de los estos hay 4 rangos. Madre de Dios. ¿De cada uno? Ay, ay, ay. Pero si no me están dando tantos puntos de habilidad. ¿Y tratas bien al equipo? Pues claro. He oído algo sobre un fondo para libros. ¿Pero no dices siempre que a los rumores ni caso? Mapa estelar. Ya no vamos. ¿A dónde? A devolver el artefacto. Ah, a Tolimán. ¿Qué pasa? ¿Que en Tolimán hay...? Uy. No me gusta nada la calaverita esa, ¿eh? Esa calavera que ha salido ahí... No me gusta nada esto, ¿eh? Busca el artefacto.
Tengo que hacer lo del escáner, ¿verdad? Ah, pero si ya me lo indica. ¿Podemos hablar? ¡Tenemos compañía! No, quiero hablar. Macabro, pero es parte. No. No, hombre, no. ¿Van a venir a por mí? No me lo creo. Pues sí. No. Esto es para ti. Inaccesible, pero ¿por qué? Porque necesito la llave. Se va. Y se fue. Pues nada, vamos a por el artefacto que falta. O donde tenemos que ir aquí. No sé lo que es. A la cueva. Perfecto. Lo que yo quería. Unas cuevas. Ah, aquí vuelo más por el planeta. Aquí está. No, otra vez, no. No, no quería esto. ¡Nos atacan! Ah, que me tiran la granada. No. Yo estoy jodido, ¿eh? ¡Ey, cuidado! ¡No hace falta más que eso! ¡Puedo saborear la adrenalina! ¡No!
Buah, es que tenía que haber ido por botiquines, tío. Creo que vamos a ir un momento a por botiquines, ¿eh? Es que no sé si me lo puedo cargar. Lo voy a intentar una vez más. Te falta más. Y vamos a ir a la logia. Pues ya hemos cogido dos artefactos más. Y yo creo que ya quedará poquito, ¿no? Para terminar la campaña. Aunque no sé, al estar al nivel 14. Tengo algunas cosillas que quiero contarle. Mira lo lejos que hemos llegado. Todo esto nos está sobrepasando. Los estelares, las visiones de los artefactos, la música. ¿Valdrá la pena? Mateo, ¿tienes una crisis de fe? ¿Tú? ¿Y si los estelares tienen razón? ¿Y si la caza de los artefactos es una misión inútil, condenada al fracaso y al desastre? ¿Crees que estamos actuando mal? Solo queremos respuestas. No es por eso por lo que nos unimos en un principio. La noble empresa del descubrimiento. No vayas por ahí. Estamos haciendo historia. Nos enfrentamos a los estelares. Juntos. Claro que vale la pena indagar sobre misterios así. Por eso estamos aquí. Que no se te olvide. Lo siento. No quería hacer sentir mal a nadie. Es la preocupación la que habla por mí. Solo espero que este viaje no nos convierta en algo en lo que nuestros yos actuales no se podrían ver reflejados. Siento interrumpir, pero he de pedirte un favor. Gran parte del equipo del ojo ya está obsoleta. Si queremos encontrar artefactos más lejos, hay que trabajar en eso. Sara y Walter ya me han dado el visto bueno para los materiales, pero necesito manos. Me gusta ayudar. No te faltará compañía. Hacen falta más manos que las tuyas y las mías. He hecho la ronda. Ya hay unos cuantos yendo para allá. ¿Podemos hablar? Muy bien. Hablemos cuando puedas, ¿vale? Vamos. Voy a viajar al ojo para ayudar temporalmente. Ve al ojo. ¿Cómo que ve al ojo? Ve al ojo. He sentido como en casa. Esta gente es mi familia. Espero que...
al salir del trabajo. ¿Tony Stark? ¿El señor Tony Stark? ¿Está aquí? Muchas cosas tengo que hacer aquí, ¿eh? Hola, ¿te importa ayudarme a soldar estos paneles? Tú coge el soldador, no tiene misterio. Ah, echaba de menos venir aquí. Deberíamos visitar más a Vlad. ¡Papá, presta atención! ¿Podrías ayudarme a instalar estas piezas? Esto ya está. Gracias. ¿Por qué no puedo usar el soldado? Oh. Bueno, a veces las cosas no salen. Paso mucho tiempo mirando los escaneos. Veo los sistemas estelares orbitando en mi cabeza. ¿Has fijado los cables mal? La estación está en rojo. Peor del que había. No te voy a dejar. No hace falta martirizarse, pero me alegro de contar con la ayuda. En cuanto a ti, mientras le damos una pasada al ojo, te hablaré sobre otro asunto cuando tengas tiempo. Pues vale. ¿Y ahora qué? ¿Necesitas algo? ¿Cuántos créditos tengo ya? Que nadie se alarme. El capitán... He hablado con él. Creo que habrá... Hablamos en otro momento, entonces. Que nadie se alarme. El capitán Petrov... No es un... Es... Luego compartimos pensamientos. Que nadie se alarme. El capitán... He hablado con él. Creo que habrá que tirar. Tiene reputación de ver. Yo ya dejé atrás la vida. No te voy a enviar. Todo listo, partiremos ya. Necesito tiempo. Buena suerte ahí fuera. Vale.
acoplamos. Vamos a hacer un salto. Ostras. Bueno, no pintáis nada en la Scout. Nuestro capitán no recibe visitantes. Nadie sube sin invitación. Órdenes del capitán. No, órdenes del capitán. Al capitán le gustan los aduladores. No hay nada a la venta. Largo. Ay. ¿Y tú quién eres? ¿Una cotorra pirata en busca de otra nave que saquear? ¡Abrid fuego! No, hombre, no. Buah. Voy a tener que aceptar la esto. Vale, no, persuasión, venga. Al capitán le gustan los aduladores. No hay nada a la venta. Largo. Eso es. No me cierro a hablar las cosas. Muy bien. Vale. Os daré autorización para atracar. No busquéis problemas o os enviaremos a todos los mercenarios del hangar de carga. Vale, vamos a atracar. Y creo que hay que robar, ¿no? Ahora cuando entremos hay que robar a una cosa. No sé lo que era. Según lo que ha dicho el Vladimir este. Tenemos que hablar. Cuando tengas hueco, claro. ¿Quién te ha dejado subir a bordo? Pensé que Petrov había dejado de contratar mosquitos. ¿O es que buscas algo de la colección del capitán? ¿Sí? ¿Qué trabajo de recuperación has hecho? ¿Naves? ¿Campo de batalla terrestre? ¿O solo merodeas por callejones hurgando en la basura? Oh, odio tener que recorrer una nave muerta. Es como buscar en una puñetera tumba. A mí me gusta la tranquilidad. Ayuda a reflexionar y concentrarse. Me has caído bien, ¿sabes? Adelante. Petrov tiene un... desperdicio. Y antes de que pregunte... ¿se la compro? Vale, pues no me hagas caso. Yo te voy a robar, ¿eh? Topo. Uah, que tiene muy pocos créditos. Topo. Tenemos que hablar. No tienen nada, tío. Se entra por aquí, ¿no?
Ah, muy bien. Hostia, ¿tú puedes tener esta nave? O sea, ¿esta es la nave que puedes tener de tamaño? Es una bestialidad, ¿eh? Y puedes dormir en todas. Sí, si dejamos unas cuantas cosas aquí y volvemos otro día. Nada, no me puedo robar eso. Pero si me llevo esto. Nada, no tienen nada. Están peladísimos. ¡Hombre! Después de 30 años después. Sabía que teníamos visita. Vale, este personaje. Me has dicho que tuviéramos visita. Tenemos visita. Excelente. Ya que te has tomado tantas molestias para llegar hasta aquí, siéntete como en casa. Relájate. Pon los pies sobre las mesas. Da igual, ya están chamuscadas de todas formas. El artefacto. Venía por el artefacto. Ah, te referirás a mi última rareza. Jamás he visto nada parecido. Esos detalles con patrones intrincados. Un metal que es suave al tacto, pero que no muestra ni un ápice de desgaste. Ah, ay, se te ha acabado la suerte. No puedo desprenderme de él. Sí. Tentador. Me encanta presumir. Ah. Necesito cosas. Pues porque es mía. Bueno, supongo que no es. ¿En serio? Uf. Me halagas. Ah, muy bien. ¿Qué daño va a hacer un vistacito rápido? Ya sé que la gente me mira y piensa, Petrov, toda tu nave es una muestra de esplendor. ¿Para qué necesitas una cámara especial? Habla con Petrov. Solo puedo déjate guiar por toda su gloria. Las colecciones necesita su propia zona de exposición privada. Además, entre tú y yo, hay ladrones por todas partes. No he sí, no soy yo uno de ellos. Duele cada puerta que me separa de mis tesoros. Pero es el precio de la seguridad. Yo encantado. Solo un poco más. Esta nave y yo hemos vivido unas cuantas aventuras. Una vez extraje piezas de una clase celestial de Deimos mientras explotaba. La tripulación se pasó semanas quitando marcas de quemaduras y trozos de metralla del casco. Y hubo otra vez en la que hice que nos estampásemos por error con una nave de la Armada de las Nebu tras una celebración particularmente animada por mis últimas adquisiciones de arte. Pero quedamos perfectamente encajados entre sus propulsores y pudimos, digamos que, remolcarlos hasta el astillero para hacer reparaciones. Vaya chapa que me ha pegado. Que la primera vez que lo cogió fue
Fue como si se ahogara en su propia alma. Una pena. Yo lo he cogido muchas veces y mi alma sigue intacta y libre de tal iluminación. Ah, no. No, no, no. No puedo. Este es mío. Más vale que te lo advierta. No se toca. No me gustaría echar a perder nuestra reciente amistad por ser víctima de tus hurtos. No somos piratas, Petrov. Somos exploradores. Solo recurrimos a la piratería de vez en cuando, si nos da por ahí. Temo que no. Soy laxo con todo. Entonces, será cuestión de si mi amor inconmensurable por mi colección y mi tripulación de cazarrecompensas a sueldo bastarán para detenerte. Adelante. Acércate a por el artefacto. A ver qué pasa. ¿Ayuda si te digo que lo necesitamos por el bien de la ciencia? Tenemos que hablar. Cuando tengas hueco, claro. Lleva topo. Topo. Tenemos que hablar. Ojo. ¡Hostias! Se va. Buah. Se nos ha liado, ¿eh? ¡Eh! ¡Te estoy esperando! ¿Hay alguna forma de salir de aquí, no? De la escoba. Aquí puedo. Espera, espera, espera. Tengo demasiada imaginación. ¿Será eso? Vamos. Vamos, 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 vamos. Ya te tengo. No. Pero... What? Ahí tiene botiquín, tío. ¡Eres historia! ¡Historia! ¡Al ataque!
Ah, no, no era por aquí. Ninguno tiene. Hostia. Con las presiones se ha quedado ahí. Llave de armas auxiliares, llave de seguridad de juego, créditos. ¿No se puede? No, ¿verdad? Era demasiado bonito, ¿no? ¿Cómo se va para allá, tío? Nadie tiene un botiquín. Vale. ¿Hay alguna forma de abrir esas puertas? Estoy ciego, no encuentro la salida. O sea, tengo que salir así. O sea, no puedo salir. Que llevo muchas cosas, espérate. No sé qué leche se ha pasado, pero... Esta arma... fuera. 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 Esta arma está chula, tío. Pero ¿para qué quiero esta si tengo esta? Fuera. Trajes. Este fuera, tío. Eso es horrible. Y este también, fuera. Ya puedo hacer viaje rápido. No es el mejor momento, pero tengo que hablar contigo luego. Ah, vale, coño. Vámonos de aquí. Yo creo que vamos a dejar este artefacto. Y nos vamos ya.
sea, ahí dejo el directo ya. Porque llevamos muchas horas. Tenemos que hablar cuando estés libre. 2 horas y 43 minutos, casi 3. ¡Hostia! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre, corre! Criminal. No, no, no. Bueno, chaval, el día que tengo una nave decente. Espérate. Espérate que viene a por mí. Sí, ¿qué pasa? No puedo ir a allí, ¿por qué? Venga, vamos a ver si pagamos lo que tenemos que pagar. No, no, quiero pagar. Tío, quiero pagar, que me da igual, que quiero pagar, que quiero entrar al planeta. Me voy a tener que ir a Aquila y comprar una nave, tío. Es que no sé si el nivel de la nave es el mismo al que tú tienes como personaje. Porque yo no veo aquí. Yo no veo aquí el nivel, que me ponga el nivel. Cuando vienes, el día mejora notablemente. Buah, es que creo que voy a subir arriba y otra vez me van a decir.
¿Quién dispara, tío? Buah. ¿Pero por qué me buscan estos? Es que no lo entiendo. Pero si somos de constelación. No sé qué ha pasado, que se me ha quedado congelado esto. What? Bueno, un momentito, voy a cerrar y voy a volver a entrar. Espero que todo lo que haya hecho se haya guardado. Buah. Uf. Vale, en teoría ya estamos. No entiendo qué ha pasado. No sé si es que ha sido un fallo de algo que yo he hecho. Uf. Uf, como no se haya guardado nada de lo que haya hecho, ¿eh? Si no, voy a tener que ir a Aquila y comprar una nave, tío. Es que creo que puede ser que haya sido un fallo mío, ¿eh? Por eso se ha congelado. Porque como estoy todo el rato entrando, saliendo de la... de la nave. Y encima estoy todo el rato dándole al menú. ¿Has venido a charlar? Vale, no puedo ir, ¿no? O sea... No puedo ir, porque... Nada, voy a tener que ir aquí a comprar una nave. No, aquí no quiero ir. ¿No es Aquila? ¿Dónde está Aquila? ¿What? Ah, aquí. Pues nada, ahora soy una nave. Y ya que estoy, voy a comprar botiquines. Porque si no... El consejo de gobernadores. He hecho un vistazo. Todo el mundo necesita su... Tengo de todo. Bueno, eso ya lo veremos.
Bueno. Vale. Ahora me sigue el Barret todo el rato. Espérate. Inventario, nave. Reparar la nave, eso va a empezar. Y voy a ver si este tío tiene piezas de nave para reparar. Necesitas descargar. Eso está hecho. ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Seguro que encuentras algo? No, la he liado, tío. Ah, no, este es el valor. Vale, vale. Tengo 104, vale, vale. Hostia, me he liado, ¿eh? Uf, esta nave mola, ¿eh? Pero me gastaría todos los créditos. ...209... ...102... Compramos esta. Y la otra la vendemos. Has cambiado de nave principal. La anterior se ha añadido a tu flota. Si quieres recuperar la nave. Seguro que encuentras algo que. ¿Cuánto me dan? 7000 por esta, tío. La voy a vender si es que necesito dinero. Ah, no puedo vender la nave. Vale, ya tenemos nueva nave. La pregunta es, ¿esta nueva nave? Mira, botiquín. ¿Quién hay aquí? Hostia, es muy incómoda esta nave, ¿eh? Si tengo que hacer todo esto para llegar a pilotar, madre mía, ¿eh? Claro, una nave más grande tampoco es que sea algo que los yo quiera. Los sistemas tienen buena pinta. ¡No! Bueno. A ver si con esta nave puedo destruir las naves que hay por ahí. Me alegra ser parte del equipo. Dice, tengo recompensa, pero no puedo pagarla, tío. Ah, ahora sí que puedo.
Venga ya, tío. Bueno. Ya por lo menos tenemos una nueva nave. Hay que ahora recolectar más créditos. Y creas que no, pues algo hemos avanzado en esta historia. Nos hemos metido en una nave, hemos buscado más artefactos. Oh, vamos a calmarnos un poco, ¿eh? Dejadme hacer la misión. Luego ya. Vladimir. Vladimir, cambio. ¡Cambio! El ojo está totalmente inactivo. No puedo comunicarme con nadie de la estación. Noel, el estelar apareció por sorpresa. ¡Sal de ahí, Vladimir! ¡Ya se ha ido! ¡Decía que iba a la logia! Bueno, pues está en la logia como para... Hola. ¿Quién eres? ¿Qué les has hecho a nuestros amigos? Me llaman el cazador. Ahora que estoy aquí, ya no llegaréis a vislumbrar la unidad. Yo voy de camino. Despedíos de vuestros amigos. Ya queda poco. Olvídate de nosotros. Ese estelar malnacido viene a por los artefactos. No puedes dejar que se los lleve. ¡Vala la colección! ¡Llévala a donde no la encuentren! Maldita sea. Vladimir tiene razón. Tenemos que embalar los artefactos. Para eso habrá que contener al estelar. Y toda la gente que está... Podemos con esto, no nos separemos. No sé cuánto tardaremos en embalar los artefactos. Me pongo manos a la obra. Espero poder acabar en unos minutos. Si vale, el problema, si salgo... Si te vas a ir, pondremos una barricada en la puerta cuando salgas. No podremos dejarte volver a entrar para nada. Vale, y me vais a dejar con toda la gente que me está persiguiendo. Perfecto. Lo mismo te digo. Pero... ¿Por qué me dicen que hablo? Necesito algo de tiempo. Walter, ¿estás bien? Espérate que se cargue. No, hombre, no. ¡Hola! ¡De nuevo! Ya casi estoy. Un poco más. Hablar. Vale, no, vale. ¡Proteged los artefactos! ¡Buah, pero qué niveles son estos! No, me mata. Me matan. No entiendo. ¿Por qué me pone nivel 15 cuando acabo de subir al 16? Vladimir. Vladimir, cambio. Cambio. El ojo está totalmente inactivo. Noel, el este. Sal de ahí. Ya se ha ido. Bueno, nada. Sam. Hola. ¿Quién eres? Me llaman el cazador. Ya voy de camino. Olvídate de nosotros. Embala la colección. Maldita sea. Vladimir tiene razón. Tenemos que embalarlos. ¿Y toda la gente?
Podemos con esto. No sé cuánto tardamos. Espero poder acabar en unos minutos. Sí. ¡Todo el mundo cubierto! ¿Dónde? ¿Te crees que va a entrar por...? Si te vas a ir. Walter, ¿estás bien? Hablar. ¡Proteged los artefactos! No hagas caso del ruido. Tú céntrate. ¡Contenedle! ¡Dad tiempo a Noé! ¿Tienes idea de qué es este campo? ¡Me rebotan! ¡Fuera del poder! Tengo todos los artefactos. ¡Seguidme todos! Wow. Hay un viejo túnel para huir al distrito del pozo. ¡Vamos! Vámonos. Buah, solo tengo botiquín. Vasco. Joder, yo que quería terminar el directo. Pero esto parece la misión final, ¿no? ¿O no? ¡No se detiene! Jefe de tocho. ¡A la nave! Corre. Vamos todos, vamos. Corre. Si no podemos hacer nada. Vámonos de aquí. Venga ya, encima me van a atacar los... Corre. Corre. Seguridad de las PU. Me voy a lanzar. ¡Cubrirme! Suban a la nave, suban. Yo os juro, suban. Buah, nos van a perseguir en el espacio, eh. Tenerlo por seguro. Cuando yo suba, mal estudio de la nave, man. Vale, muy bien. ¿Y ahora qué? Ve al ojo.
al ojo, venga. No, hombre, no. O sea, que tengo que salir. Bah, tío, tengo que salir. Se me va a liar, nada, la nave. Pues yo creo que lo vamos a dejar aquí, me da la sensación, es que no sé qué hacer. Creo que voy a dejarlo por aquí, Lo voy a intentar una vez más. Voy a hacer si puedo hacer viaje rápido. Si salto y llego, despego y tengo que tener preparado el viaje rápido. Pues no se puede. Así que... no puedo hacer viaje. No tenemos motor de salto, hay que zanjar esto. La has cagado a base de bien. Buah, pues lo vamos a dejar aquí porque realmente no tengo ni idea qué voy a hacer. Porque es que no puedo reventar a esto, a estas naves, tío. Pues ahora cuando reaparezca lo dejamos por aquí. Y nada más. Ay, Dios. ¿Cómo se me ha liado, en un momento? Vale. Pues lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado. Suscribíos al canal si no estáis. Y nada más. Adiós.